La falta de organización en el proceso de convención del PRM imperó en esta provincia. Somos un partido moderno y vamos a hacer las cosas como tiene que ser. Aquí nadie va a pelear. En algunos sectores los materiales no llegaron. Es el caso de Hato del Yaque, La Canela, Gurabo, el barrio Libertad, comunidades del municipio de Navarrete, entre otros. En el sentido de que ayer debieron entregarse los documentos y los materiales para la votación de hoy, y no fue hasta hoy a las 7, 8, 9 de la mañana que se entregaron esos centros. También dirigentes de esa organización política dicen que a pesar de que se registraron en el partido, no figuraron en el padrón. Que hay votantes que no aparecen en la mesa. Esperemos que se vaya resolviendo todos esos problemas para que la votación salga exitosa en el día de hoy. Que la falta de orientación, la falta de dirigencia, nosotros vengamos del PRD hacia el PRM y somos PRMistas. Y eso no es posible de que conocidos dirigentes, con su constancia de que él se registró, que está registrado, que no aparezca. Entonces yo digo que eso tenía que ser, si el que no aparezca en el padrón, engrampar la hoja, una constancia de dejarlo de observado. Aunque se haya inscrito y no viene en el padrón, no podrá ejercer el voto, no podrá hacerlo. O sea que lamentablemente, si no figura en el padrón, no podrá votar. Según la comisión organizadora del proceso interno, cerca de 2 millones de personas estaban hábiles para votar en la convención del PRM. En la provincia de Santiago, Junior Marte, Noticias SIN.